acordáis del anterior vídeo que os dije que me mirarais a los ojos? ¿Estáis viendo esto? Me acabo de levantar. Ayer me eché crema específicamente para esto. Súper inflamado, no sé si podéis apreciar esto de aquí. O los flotadores que me han salido aquí, parece que tengo el triple de tamaño de mis ojos. Y todo es por la alergia, ¿sabéis? Bienvenidas a un mini vlog, por así decirlo, en el canal. En el día de hoy pues voy a estar pasando el día conmigo misma, haciendo planes, creando contenido, haciendo cositas guays. Entonces pues he pensado que sería buena idea que me acompañaréis en el proceso y también pues así que puedo daros ideas de planes que podéis hacer con vosotros mismos y que no es necesario contar con nadie más. Ahora mismo me estoy aplicando el protector solar. Ya os digo cuál es, para prevenir manchitas, las marquitas de acné que no se pongan más oscuras, lo típico de esas cositas. El protector que estoy utilizando es el de Acne Me. Sabéis que esto lo he enseñado ya varias veces por el canal. Llevo probándolo como cosa de un mes o así y me está encantando. Parece hidratante de primeras, pero luego como que se sella y matifica y al mismo tiempo pues trata los granitos, así que bueno, pues eso me viene súper bien. Pues voy a hacerme ya un mini maquillaje así súper ligero porque tampoco me apetece petarme de maquillaje, sinceramente, con la alergia y tal, me lloran los ojos un montón. Tengo que contar, amigas, el plan de hoy. Me gustaría ir a Madrid a crear contenido para Instagram, sacar unas cuantas fotillos. El problema es que voy a ir sola, entonces me llevaré el trípode para ver si puedo sacar alguna foto chuli. Me gustaría planificar ya el contenido para mayo, que es muy fuerte, macho. Hace nada, estábamos en Nochevieja y ya siento que estamos como a la mitad de año, o sea, el tiempo pasa demasiado rápido. No sé si os pasa a vosotras también. Porque, bueno, es que os iba a decir, me gustaría ir al gimnasio y iré esta tarde, pero el problema es que me he quedado sin coche porque se me ha roto el catalizador, que para quien no lo sepa, que yo tampoco lo sabía antes de que se me rompiese, es una pieza entera que se encuentra dentro del tubo de escape y lo que hace es que pues tu coche no suene tanto ni contamine tanto, por lo que tengo entendido. Estoy esperando a que le llegue la pieza y que los del taller me lo puedan ya instalar para poder tener ya mi coche. Pero el caso es que ahora mismo estoy sin coche, entonces me voy a tener que mover por autobús constantemente. Entonces nada, chicos, me voy a aplicar todos los productos en crema y una capita en polvo. Y cuando me vaya a vestir, pues ya estoy con vosotros otra vez para que no se haga muy rollo este vídeo, que siempre os enseño mi rutina de maquillaje diario. Y nos vemos enseguida. Vale, amigas, este sería el outfit. Es el mismo que os enseñé en el vídeo de los... En el anterior vídeo, no, sino el anterior. Que eran los vídeos que pues daba ideas de cuando no sabes qué ponerte. Pues este me parece que está chulísimo. La falda es de Zara y el top también. Y bueno, como hace muy buen día, pues no creo que me ponga chaqueta ni nada. Y de zapatillas llevo las Nike Cortez. Estas de aquí que son las blancas y negras, las súper típicas. Para ir más cómoda porque como voy a ir andando y demás. También he pensado en comprar el regalo para el Día de la Madre, ya que se acerca. Y ya de paso pues aprovecho el día y... Y me faltan los accesorios, que os los voy a enseñar ahora mismo. Ok, amigas, vamos a pasar a los accesorios y os tengo que mencionar que esta parte del vídeo está patrocinada por Ana Luisa. Como vosotros sabéis, ya es como la tercera o cuarta vez que colaboro con esta marca de joyitas. Esta vez se han puesto en contacto conmigo porque como se acerca el Día de la Madre, me han propuesto enseñaros alguno de sus productos por si queréis coger ideas y también regalarlos para el Día de la Madre. Y todos los que me han llegado, varios se los voy a dar a mi madre porque me parece que están súper chulos y la pedí también que me ayudara a escogerlos, así que os los voy a enseñar. Que vienen en estos paquetitos de aquí, aunque si habéis visto varios vídeos míos sabéis que siempre viene con este empaque, cosa que me parece que está súper bien porque el residuo es mínimo. Además podemos guardarlos en estas bolsitas para que no se dañen, son hipoalergénicas y además me llegaron súper rápido. Me escribieron que ya iban a enviar mi paquete y a los dos días me llegaron, así que vamos a hacer unboxing porque estoy súper contenta. Y deciros que me han dado un código del 20% de descuento. Os voy a dejar el link en la caja de descripción porque ya se aplica directamente por si queréis echar un vistazo. Los que vengáis de Instagram ya las habréis visto porque son preciosas y no me pude evitar enseñaroslas. Pero vamos a empezar por esta de aquí, que es un colgantito. Y como vosotros sabéis, pues las joyitas en dorado me encantan, me parece que son súper bonitas. Dos, al ser una cadenita dorada me parece que es muy sutil, pero el detalle en verde como que marca un montón la diferencia. Tener colgantitos de este estilo siempre viene bien. Vamos a pasar a los pendientes, que como vosotros sabéis siempre es lo que más me suelo poner, concretamente los aros. Os voy a enseñar estos dos de aquí que no he podido esperar a estrenarlos y probablemente me los hayáis visto sobre todo en el vídeo anterior. Me acuerdo del nombre, que es el modelo Frida. Estos son de mis favoritos y me encantan porque me parecen súper versátiles, pero al mismo tiempo como que llaman un poquito la atención. Os quiero enseñar estos que son un pelín diferentes. Como podéis ver, tienen un tamaño súper chiquitito. Son los típicos pendientes que llaman la atención por los detallitos en dorado que tienen y al no ser muy grandes lo puedes acoplar como segundo pendiente. Y por último, amigas, quería enseñaros estos aritos también, que son un pelín diferentes, pero personalmente a mí me encantan, que son los mini paris.
tienen como la forma así, como si fuese un mini croissant. Me encantan. Y creo que esta es la elección que me voy a poner hoy porque me apetece que se me vean los accesorios, así que me voy a poner estos de aquí porque me parecen chulísimos. No quedan excesivamente grandes. Por ejemplo, los que siempre me soléis ver son estos aritos de aquí. Me he duchado con ellos, he dormido con ellos, me he ido a todos lados y como podéis ver están totalmente nuevos. Por eso os digo que es una joyería que merece la pena y estoy súper contenta de que me contacten para colaborar con ellos porque realmente estos productos me gustan un montón y de verdad, si estáis buscando joyería o algún regalito para alguien especial, siempre está súper bien porque es una joyería de alta calidad pero con unos precios bastante asequibles y más si tenéis el 20% de descuento con mi código que es paulaparra20. Y ahora sí que sí, podemos irnos. Chicas, acabo de llegar a Madrid y os juro que en el tren lo he pasado realmente mal porque una persona pues ha fumado una cosa, no puedo decir por aquí, y se me ha puesto hasta dolor de barriga. Pero bueno, la verdad es que hace un día increíble. He pensado que ya que estoy aquí voy a aprovechar y hacer unas fotos para así crear contenido en Instagram porque últimamente no estoy sacando ni una sola foto y luego pues iré a por el regalito y demás y me apetece un café porque pues, hace mucho calor, entonces sí está súper bien. ¿Me voy a hacer fotos aquí aunque no haya mucha luz? Sí. ¿Me va a mirar gente también? También. Pero en la queso, voy a sacar el trípode. Acabo de sacar unos frutillos, pero realmente no me han gustado del todo, entonces como que voy a estar probando por estas callejuelas de aquí. Y la verdad que sí que me sentaría porque estoy al lado del frente del Museo del Prado y he puestecitos aquí con cosas de arte y demás súper monas. Y por lo que veo hay una exposición que está hasta julio, así que bueno, está guay la verdad. Lo que pasa es que si hubiese venido con alguien pues me hubiese apetecido un pelín más, pero muy guay. Estoy buscando a ver si hay algún Starbucks abierto porque me apetece mucho, hace mucho que no me tomo un Starbucks y me apetece ser postureta. Un poco que estoy muy cerca. Estoy mirando que de todos los contenidos que tenía para el mes de abril, me faltan bastantes todavía, pero bueno, me gustaría como inspirarme un poco, ¿sabéis? Me he pedido un caramel macchiato que me lo pedí la última vez, estaba bastante rico. Lo que pasa es que me lo he cogido caliente porque el frío me da la sensación de que no me sabe a nada. Estoy aquí con la tablet, así que voy a hacer unos cuantos temas de contenido y demás y luego llegaré a por el regalo de mi madre. Espero que se esté escuchando porque hay música y bastante gente. Babies, ahora mismo son las 2 de la tarde, si no me equivoco. Me he terminado el café, me he quedado con el buche súper lleno. Pero bueno, voy a aprovechar esta hora porque es perfecta, aunque en Madrid nunca se pare. La hora de comer, espero que las tiendas estén más vacías y entonces ahí ya puedo bichear algo para esto que os digo del regalo. Y ya de paso aprovecho porque tengo que comprar laca, que no me queda porque la he gastado. Y básicamente es así que a ver qué tal que encuentro en las tiendas porque ya sabéis que yo estoy en modo rata y que todo me parece súper caro. Estoy en mi segunda casa, en Gran Vía, concretamente en Fuencarral. Ay, que saco a gente que no quiero. Y nada, voy a meterme por las tiendecitas de aquí, a ver si encuentro algo. Sobre todo en Parfums, porque a mi madre le gustan mucho los bolsos y ese tipo de cosas. Así que vamos a mirar a ver qué hay. ¿Me explicáis esta monada, por favor? Darling, you.